Get me the flour with the excess on it. Okay. Oh, and we need some yeast, too. That's a good flour. We're number 31. You make sure it's firm and red, right? Am I right? She knows, too. There we go. Ah, this one's beautiful. Pick out some. Pick out something you like. The pomegranate. I like that one. Oh, okay. Oh, those are special. 4 for $1. Oh, yes, I know. You have to watch, Mario. You know, people make mistakes. I know. What took you so long? I don't have all day, Ma. I got things to do. Okay, okay. I'm finished. Help your father, Mario. Okay, Grandma. Nonna. Next time you take her. It's really a drag. She takes all day. Oh, come on, Robert. Shopping is the only pleasure your mother has left, except for cooking. How about me? That goes without saying. And that's another thing. I don't know why she insists on baking the bread for Easter. She's getting too old for all that work. It would be simpler to go to Tony's Deli and buy one. Oh, Robert, no one makes bread like your mother. Yeah. You're right about that. Sometimes I think you're more Italian than Italian. Growing up on meat and potatoes is one thing. But your mother's cooking, that's a little bit of heaven. Got to find time to learn. Well, just forget it. We got enough to do around the house. I think it'd be nice if I could cook like your mother. He's lost our family customs. I think I would, too, but it'd be nice if I cooked like your mother. Mario, be careful you don't crack the eggs. I will, Nonna. If they crack, they're no good to put into the little nest of our pane de Pasqua. What's that? Pane, bread, de Pasqua of Easter. That's what we call it in Italian. But did you only make it for Easter? No, in the old country, we made it sometimes for special breakfasts, like after my first communion, and when your father was baptized, when your grandfather, rest his soul, and I came to America. That was special. Your father was just a baby then. We were all alone, just the three of us. But we were a family, so I made bread in these very same pans from the old country. But didn't you have any friends? Not at first. Oh, it was very scary. We couldn't speak the language. Oh, it was very scary. Well, then what happened? We started meeting people at church. That's a family too, you know, Mario? Uh-huh. Anyhow, slowly we made friends and we learned a new way of life. Mario! Hi, Mario. Do you want to come and play Frisbee with me? Not right now. I'm helping Nona make the Easter bread. No, that's okay, Mario. Go on, you can play with your friend. No, Nona, this is special. We are a family. Okay, see ya. I've got to go to the office. I forgot to bring home those claims. But Robert, it's Good Friday. Can't it wait till Monday? I don't have time for all of this. I got to make a living. Be nice. It's only once a year. And the world has to stop? I'll see you later. Enough flour. Oh, Mario, you do it for a while. Oh, my old hands are tired. Like this?
Oh, that's good, that's good. Feel the dough come alive. It takes strong hands and lots of patience to make that bread come alive. Oh, my. You remind me of your father when he was your age. He used to help me, too. Until he got big, he went away to school, got big ideas. He forgot about our customs. No time to help his mother in the kitchen. Don't you ever forget, Mario. I won't, I promise. Even when I'm big, Nona. Now that is enough. Okay. Here, now, we cover it. Mm-hmm. We set it aside. And the yeast will make it rise, like Jesus rose for us. We thank you, Lord, for the love and the life that is in all of us. Nona, will you make your special bread for my first communion next month? Of course I will. We will make it together. Now, come on, come on. We've got more work to do. The eggs. 2 equal pieces. For the many people who are in our family, make them grow in love and understanding of you and of each other. Now, Mario, you do like I do. Mine's lumpy. It takes many years of practice. And patience. More than I've got. Nona, do you want me to do your room when I'm finished with the living room? No, 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 you leave it. I keep my room clean myself, not like Mario, eh, Mario? Oh, don't remind me. I'm saving his room for last. Well, you let me know when you're finished in here, and I'll do the cleanup. Where's Roberto? He went to the office. Of all days. Okay, Mario, back to our customs. Wound together like all our lives. Now the eggs, Mario. Eggs. The sign of life. The sign of spring. The Easter symbol. And there. Now sprinkle, make it look beautiful. Round and around and around and around. That's good. Now open the oven door, Mario. Bread together, we are a family. Mario, it's finished. Now you can go out and you can play with your friends. Okay, Nona. I'll call you when it's ready. Okay. Is it ready, Nona? Mario, you must learn to be patient. Good things take time. Okay, okay, we'll see. Golden brown, it's ready. Go, spread the towel, Mario. Okay, Nona. I'm getting too old to work so much in the kitchen. My legs aren't what they used to be. You're not too old. You just need to sit down and rest. Get you a glass of water. Leave it be, Mario. Run, go get your mother. Hurry, I need her. Mommy, Mommy, come quick. Oh. Ellie, could you watch out for Mario? Robert's meeting me at the hospital, and I don't want to leave him alone. Don't worry, I'll keep an eye on him. Thanks, Ellie. Nona will be all right. Thank you.
Nona died, didn't she? She's with Jesus now. Mario! Mario! I think I'm gonna put this in Mario's room. She'd like that. He will too. Oh, Robert, I can't believe it. It's been 2 weeks and I still expect her to come walking through that door. Kathy, let's not dwell on it, okay? This is tough enough. I hope St. Vincent de Paul can use these things. You know, this might be a good time to go through some of our old things. It's a good idea. I've been meaning to do that for a long time now. How about this? That stays. All of those things stay, and all of the religious mementos stay. What's that? Oh, it's Nona's recipe book. It was in here with all of her cooking stuff. You'd never be able to cook those dishes, would you? Oh, honey, I doubt it. At least not like her. Besides, she cooked everything from memory. Time flies. Sunday's your big day already. Turn around. I don't believe you're so grown up. Did you buy me a tie? My teacher says I need a tie. Do you think I'd let my favorite boy make his first communion without a tie? Kneel down. Now, what do you want for breakfast after Mass, Sunday's your special day, and everyone will be here. Your aunts, uncles, your cousins? Not everyone. Nona won't be here. She promised we would make her special Easter bread, too. Oh, Mario. You don't have it either? Well, I guess I'll just have to pick up an Italian recipe book at Tony's Deli. I know it won't be the same. Can I call you if I need some help? You don't remember. Great. Well, I better get going. I'll talk to you later. Bye. Who was that? Your sister. I thought she might have Nona's recipe for her bread. Mario wants it for his first communion breakfast tomorrow morning. Honey, that's a lot of work. It takes hours. We'll just have to get a nice coffee cake. That wouldn't be the same. He really cares, Robert. You should have seen his face. Besides, I promised. Nona promised. Every recipe is different. I am never gonna get it right. I don't even have the right shaped pans. Try this one. It's 4 eggs, 2 cups. 2 cups boiling water, 5 cups flour, 1 tablespoon. What?
Will these help? Where did you get that? I saved it from Nona's stuff. Oh, Mario. Ah. Are any of them in English? Do you think we can read them? I think I can remember. How many cups of flour? 4 cups of flour. Oh. In the bowl, not in the table. Look at your mess. Oh. Nona says it takes a lot of patience, so the door doesn't break. This is great. Is it good? Well, I hope so. Cousins are here. Say a prayer for all of us. For Nona. The body of Christ, Mario. Amen. We celebrate! We are a family. We are a family. Para hornear. El pan de la abuela. Vamos, saca un paquete y lo llevas al carro. Yo sacaré uno de levadura. ¡Ah, qué buen niño! Tenemos el número 31. Debes asegurarte que estén duros y maduros, ¿no es cierto? Recíbelos. Veamos. Este es muy bello. Paciencia. Mira ya, Mario, pero qué buen precio. Pepinos. Me gustan mucho. Sí, pepinos, y son una ganga. Y son deliciosos. Mario, elige uno. Vamos, dime cuál de todos te gusta. Ese me gusta, Nona. Entonces es tuyo, tómalo. Estos son de oferta, 4 por un dólar. Oh, sí, lo sé. Tienes que estar atento, Mario. La gente se equivoca. Lo sé. ¡Al fin, mamá! Roberto, hijo, ya voy. Mira todo lo que compré. ¿Por qué demoras tanto? Yo estoy apurado, mamá. Tengo mucho que hacer. Está bien, ven. Ya terminé. Ayuda a tu padre, Mario. Muy bien, abuela. Nona. Yo no voy más con ella. Es una tortuga. Tú la acompañarás. Vamos, Roberto. Ir de compras es lo que más le agrada a tu madre, además de cocinar. ¿Y qué opinan de mí? Eso no hay ni qué decirlo. Y otra cosa más. No sé para qué insisten en hacer el pan de Pascua. Ya está muy anciana para eso. Sería más simple ir al almacén y comprar uno. Roberto, nadie hace el pan como tu madre. Sí, es cierto. Creo que tú eres más italiana que una italiana. Comer hamburguesas con papas fritas es una cosa, pero los guisos de tu madre son una bendición. Con un poco de tiempo yo podría aprender.
Olvídalo, ya tienes bastante con el quehacer de la casa. Aún así, sería muy feliz si cocinara como ella. Mi hijo ha olvidado nuestras tradiciones. Sí, me gustaría mucho cocinar como tu madre. Mario, ten cuidado de no romper los huevos. Claro, Nona. Si están quebrados, no sirven para ponerlos en los nidos del pane de Pascua. ¿Cómo dijiste? Pane, pan de Pascua. De Pascua, así se le llama en italiano. ¿Y solamente lo hacían para la Pascua? No, allá en mi país solíamos hacerlo para los desayunos especiales. Como para el día de mi primera comunión. O cuando tu papá fue bautizado. O cuando tu abuelo, mi padre, que en paz descanse, y yo llegamos a América. Ese fue un día muy especial. Tu padre era apenas un bambino. Estábamos solos, solos los tres. Pero nosotros éramos una familia, y yo hice mi primer pan en estos mismos moldes que traje de Italia. ¿Y no tenían ningún amigo? Al comienzo no, porque teníamos temor y no hablábamos el idioma. Estábamos muy desvalidos. ¿Y entonces qué pasó? Y empezamos a conocer gente en la iglesia. Esa también es una familia, Mario. Ajá. Y así fuimos haciéndonos de amigos y comenzamos una nueva manera de vivir. ¡Mario! Hola, Mario. ¿Por qué no vienes a jugar a la pelota conmigo? No, ahora no. Porque estamos haciendo el pan de Pascua. No, está bien, Mario. Anda a jugar con tu amigo. No, Nona. Esto es muy especial. Somos una familia. Bueno, nos vemos. Bambino. Tengo que ir a la oficina. Olvidé traer unos papeles. Roberto, hoy es Viernes Santo. Espera hasta el lunes. No tengo tiempo para esas cosas. Debo ganarme la vida. Comprende. Es solo una vez al año. Eso no detiene al mundo. Te veré luego. Eso es. Ya basta de harina. Mario, sigue tú ahora. Mis manos están muy cansadas. ¿Está bien así? Oh, sí, muy bien, eso es. ¿Sientes como si la masa estuviera viva? Se necesitan manos fuertes y mucha paciencia para que crezca el pan. ¿Me recuerdas a tu padre cuando él tenía tu edad? Él también me ayudaba. Hasta que creció y se fue lejos al colegio. Aprendió mucho, pero olvidó nuestras costumbres. Ya no tuvo tiempo para ayudar a su madre en la cocina. Nunca dejes de hacerlo, Mario. Claro, Nona, te lo prometo. Hasta cuando sea grande. Así está muy bien. Sí. Ahora la cubrimos y la dejamos reposar. La levadura hará que fermente. Como Jesús lo hizo por nosotros. Te agradecemos, Señor, por el amor y la vida que nos das cada día. Nona, ¿harás un pan especial para mi primera comunión el próximo mes? Oh, por supuesto que sí. Y lo haremos juntos. Pero sigamos. Vamos, aún nos queda trabajo. Los huevos. Dos partes iguales. Bendice, Señor, a todas las personas de nuestra familia. Haz que vivan en amor y comprensión, tanto para ti como para los demás. Ahora, Mario, haz lo mismo que yo. No me queda bien. Es cuestión de años de práctica. Y paciencia. Más de la que tengo. Nona, ¿quieres que limpie tu cuarto después que ordene el salón? No, déjalo. Yo mantengo limpio mi cuarto, no como el de otro, ¿no, Mario? No me digas. Ese lo dejo para el final. Bien, avísame cuando termines para venir a limpiar aquí. ¿Y Roberto? Fui a la oficina. Como todos los días. Bien, Mario, sigamos con lo nuestro.
Eso es. Unidos como van nuestras vidas. Ahora los huevos, Mario. Huevo, símbolo de vida. Símbolo de nacimiento. Símbolo de Pascua. Eso es. Ahora empolvado quedará más hermoso. Muy bien, girando, girando. Ya basta. Vamos, abre el horno, sí. Mario. Eso es. Y así compartiremos el pan todos en familia. Mario, hemos terminado. Muy bien, ahora puedes ir a jugar con tus amigos. Gracias, Nona. Te avisaré cuando esté listo. Bien. ¿Ya está listo? Mario, debes aprender a tener paciencia. Lo bueno toma su tiempo. Mario, veamos. Como tostado por el sol. Está listo. Anda, extiende ese paño, Mario. Sí, Nona. Compruebo que me estoy poniendo muy anciana para trabajar en la cocina. Mis piernas ya no me responden. Tú no eres una anciana. Siéntate y descansa, Nona. Yo voy por un vaso de agua. Vamos, déjalo, Mario. Corre, ve por tu madre, deprisa, la necesito. ¡Mamá! ¡Mamá, ven pronto! Ellie, tú cuida a Mario. Roberto me espera en el hospital y no quiero dejarlo solo. No te preocupes, yo lo cuidaré. Gracias, Ellie. La Nona se pondrá bien. La Nona murió, ¿verdad? Sí. Ella está con Jesús ahora. Mario, Mario. Voy a poner esto en el cuarto de Mario. A ella le gustaría. Y a él también. Oh, Roberto. No puedo creerlo. Han pasado 2 semanas y... aún espero verle entrar por esa puerta. Katy, no volvamos a lo mismo. Es muy triste. Podríamos regalar todo esto al que lo necesite. Creo que... ya es hora de deshacernos de algunas cosas viejas. Es una buena idea. Hace tiempo que ya lo estaba pensando. ¿Qué hago con esto? Guárdalo. Ordena bien todo eso. Y los objetos religiosos también. Oh.
¿Qué es eso? Oh, es el libro de recetas de la nona. Estaba aquí entre sus utensilios de cocina. ¿Serías capaz de cocinar esos guisos? Oh, en verdad lo dudo. Nunca la igualaría. Además, la nona cocinaba todo de memoria. Voy a extrañarla mucho. Nos vemos. Adiós. Para los pobres. Oh, cómo pasa el tiempo. El domingo será tu gran día. Vuélvete. No puedo creer cuánto has crecido. ¿Me compraste una corbata? Mi profesor dice que necesitaré una. ¿Crees que dejaría que mi hijo hiciera su primera comunión sin su corbata? Arrodíllate. Dime, ¿qué quieres para el desayuno después de misa? El domingo será tu día especial. Y vendrán todos. ¿Tus tíos? ¿Tus tías? ¿Tus primos? No digas todos. La nona no estará. Ella me prometió que haría un pan de Pascua especial. Pero... Oh, Mario. ¿Y tú no la tienes? Ah, entonces voy a tener que comprar un libro de recetas italianas. Ya sé que no va a ser lo mismo. Ah, ¿puedo llamarte si necesito ayuda? No la recuerdas, ¿verdad? Ay, bueno, veré qué hago. Te llamaré después. Adiós. ¿Quién era? Ay, tu hermana. Pensé que ella tendría la receta de la nona. Mario quiere un pan especial para su primera comunión de mañana. Pero, Katy, eso es mucho trabajo. Mejor será comprar un pastel. No sería lo mismo. Realmente lo desea. Pude verlo en su cara. Se lo prometí porque... La nona se lo prometió. No es ninguna de estas. Ay, ya no sé dónde buscarla. Y no tengo los utensilios necesarios. Veamos otra. 4 huevos, 2 tazas de leche. Agregar agua. 5 tazas de harina y... ¿Servirá esto, mamá? ¿De dónde sacaste eso? Lo recogí de lo que dejaste en la calle. Oh, Mario. Pero está en italiano. ¿Cómo lo vamos a leer? Creo que yo puedo. ¿Cuántas tazas de harina? 4 tazas. Pero no sobre la mesa. Después yo lo limpiaré. Así batía ella. La nona decía que se necesitaba mucha paciencia para que la masa quedara suave. Sí, ya me di cuenta. Amasas como ella. Así lo espero. ¿Qué les parece? Muy apetitoso. Digamos una oración por nosotros. Y por la nona. Mario, recibe el cuerpo de Cristo. Amén. Hace tiempo que son las que más me gustan porque estamos todos en familia. Vamos a celebrar. Bien. Compartiremos el pan. Somos una familia. Claro que sí. Bravo. Bravísimo. Somos una familia.